Es imperdonable que estos reclamos se realicen cometiendo indisciplinas sociales y desorden público. Como bien usted lo dice, poniendo barricadas en las vías públicas. Eso no debe hacerse. Contenedores, los propios contenedores que después les van a prestar servicio a ellos y que lo están destruyendo, actuando de esa forma, utilizando a los niños como barrera. Es un delito también que se analizará en su momento con todas las madres que cogieron a sus niños y lo utilizaron de barrera para contener la vialidad en esa vía. Eso no debe hacerse. Es una indisciplina grave, ocultándose el rostro de algunas personas. Si quiero reclamar, si quiero tener una conversación, tiene que ser franca, abierta, sobre la base de los deberes y los derechos que tienen las personas. Todo esto, como bien expresara nuestro presidente de la República, se considera un delito y será juzgado con la fuerza que corresponde y, por supuesto, con la moral que no asiste.